Yo con la morena quiero y con las güeras igual. ¡Hombre, qué bárbaro! Estamos aquí con Cruz Infante, a gustísimo, platicando de todo. Muy bien, Cruz. Qué bárbaro, qué linda voz tienes. Y no es para menos, viene de una familia, que qué familia, ¿verdad? Que nos vas a platicar de todo, de ti, de tu papi, que en paz descanse, de tu abuelito también, que en paz descanse, que es Pedro Infante y Cruz Infante. Ahora te voy a platicar muchas cosas que yo sé, ¿verdad? Porque no lo he conocido, desgraciadamente. Fue mi ilusión, una de mis ilusiones, quererlo conocer. Pero sí, la gente que me ha dicho, él era muy charachero, era muy sonriente, era muy burlón. Él nunca se dejaba poner triste, siempre llegaba y con una sonrisa, con un piropo. O sea, me borré, y mi hermano lo está bien. Y aquí tenemos a la señora Piedad Castañas, que nos va a hablar de nada más y nada menos que Pedro Infante. ¿A qué hora se paraba? Ya se paraba a las 6 de la mañana. Hacer ejercicio. ¿Y Cruz, qué tal salió? Igual. ¿Era muy parrandero? Pues eso sí. Era un buen padre, un buen hijo. Pues muchas gracias, Cruz, por esta entrevista tan linda, hombre. Se ve excelentemente bien con ese carisma que tiene. Gracias a ti. Bueno, seguimos con más aquí en Consejo de Mujer. No se pierdan. Un viaje al pasado, un viaje a las películas inolvidables de nuestro gran ídolo. Y aparte tenemos aquí a Cruz Infante, que es el nieto del ídolo de México, Pedro Infante. Y también tenemos a Armando Garza, otro invitado, gran galán de la televisión ahora en México. Y contamos con tres bellísimas modelos, que son Liz, Alejandra y Maribel. Van a ver la transformación en el transcurso del programa y con nuestro performance, donde van a ver los cambios, el manejo de vestuario, el manejo de maquillaje por Pablo Méndez. Amigas de Consejo de Mujer, recordar es volver a vivir, y qué maravilla, con maquillaje, volver a vivir los años 40. Hablaríamos que el blanco y negro, pues definitivamente nos hablaba de unas pieles perfectas, de bocas muy enmarcadas, de unas cejas delineadas espectaculares. Ahora que tenemos la oportunidad de hacer este programa, pues con el nieto de Pedro Infante, vamos a ver toda una magia de los años 40 en los años 90. Así es que espero lo disfruten. Amorcito corazón, yo tengo tentación, yo te beso, que te en el calor de nuestro gran amor. Amorcito corazón.
quiero